Hoy nos encontramos en el restaurante Alfonsina, que la verdad es que nos tiene muy emocionados el poder ver de qué se trata. Hemos estado viendo un poquito acerca de este lugar, tanto en YouTube, también algunas recomendaciones de gente en TikTok, en otras redes sociales. Y pues bueno, habíamos estado como reagendando nuestra visita, pero hasta hoy pudimos venir. Está en La Raya, queda aproximadamente a 40 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. De todos modos, vamos a intentar dejarles por abajo el link de la página. Y bueno, este restaurante en particular, únicamente puedes venir si tienes reservación. Tienes que hacer la reservación por medio de la página web. Nosotros la hicimos por ahí. Eliges el día, eliges la hora. Me parece que hay comidas y cenas. Y pues únicamente cuentas con 10, 15 minutos de tolerancia. Tenemos esta sopa de frijol que nos mencionan que tiene también hongos, tiene aceite como de chiles, también está acompañado con chile morita. Nos mencionaron algo también de chayote. La verdad es que vienen como varios ingredientes que pues justo como que nunca habíamos escuchado como en un mismo platillo, entonces es algo como un poco también complicado de poder decirles exactamente qué es lo que tiene, pero se ve bastante buena. Vamos a intentar probarlo con todos los ingredientes que están acá. Y creo que está súper caliente. Vamos a probarlo. Está muy buena. Pensé que iba a picar porque nos dijeron que tiene chile morita y también está como con aceite de chiles. ¿Tiene sabor a chile? Pero no llega a picar. Y nos recomendaron acompañarlo también con estas tostaditas. Entonces, bueno, este es el primer tiempo. Como segundo tiempo tenemos esta tostadita que pues es tortilla justo que está hecha también acá, la tostada. Tenemos esto que le dicen moco de perejil, que en sí es como si fuera una cama de... pues sí, como puré de perejil. Yo pensé que era guacamole cuando lo vi. De ahí tenemos en esta parte es flor de calabaza que está como sazonada con un adobo agridulce y hoja de brócoli. Vamos a probarlo con la salsita que también nos trajeron, que nos dijeron que era de chile tabiche, salsa tabiche, con morita y árbol. Espero que no esté tan picosa. Y vamos a probarla. Hasta manchó el micrófono. Está buenísima. Le gana mucho el sabor del perejil, pero está buenísima. Tenemos nuestro tercer tiempo, que es un tamal de berenjena. Está como bañado con salsa de tomate riñón y arriba tiene cebollas como encurtidas en cítricos. Se ve bastante bueno. No soy tan fan de los tamales, entonces vamos a ver qué tal. Está medio dulcezón,
O sea, siento que al principio sabe como dulce. Pero no pica. La cebolla está buenísima. Este es nuestro último plato salado. Vamos, este es el cuarto. Y es como el mole tradicional de Oaxaca, que es el coloradito acompañado de pollo, arroz blanco. Y también nos trajeron tortillitas hechas a mano para hacernos unos taquitos con esto. Al inicio del video, los primeros cuatro platillos vienen como parte del menú y antes de entrar al postre te dicen si quieres agarrar los extras. En esta ocasión decidimos agarrar los dos para probarlos. Esta es una quesadilla de quesillo normal con epazote, que se ve algo así. Y también tenemos un taco de barbacoa de res con aguacate. Tenemos unos platanitos macho asados con crema natural, acompañados de nieve de zapote negro y un carapiñado de cacahuate, almendras y amaranto. Creo que nunca he probado nada de zapote negro, pero no sé qué pensar. Sabía a mandarina. Bueno, pues ya salimos de Alfonsina, estuvimos prácticamente una hora con 40 minutos en el restaurante y la verdad es que nos encantó. Justamente veníamos platicando Analí y yo sobre todos los platillos. Empezamos con obviamente pues, la degustación de 5 tiempos. Primero fue una sopa de frijol que estuvo muy rica, ahí fue una combinación igual de sabores muy interesantes. De ahí nos pasaron una tostada que igual tenía como flor de calabaza con un poco de... como si fuera una pasta rojita, no sé, no me acuerdo muy bien el nombre, pero también estaba rica. Y como tercera, última entrada, se podría decir, era el tamal de berenjena, que a mí en lo particular me gustó mucho porque pues fue una combinación igual única de sabores, nunca había probado algo así. A Nali no le gustó tanto, entonces ella lo pondría como en el último platillo. Y el plato fuerte en esta ocasión fue mole, coloradito con pollo y una porción de arroz con sus tortillitas hechas a mano al comal, que estaban igual muy ricas. Y antes del postre nos dijeron que si queríamos pedir unos platillos extra, que en esta ocasión tenían barbacoa de res me parece y una quesadilla al comal. Entonces decidimos pedirlas para obviamente también probar un poco más de platillos y la verdad que estaban muy ricas. La quesadilla, pues bueno, es una quesadilla tradicional que puedes encontrar en cualquier mercado tal vez de Oaxaca. Y el taco de barbacoa estaba rico. El sabor cambia mucho a la barbacoa de, me parece que es de chivo la de la de Mimi, pero también estaba muy buena. Y para finalizar nos pasaron el postre que creo que es la primera vez que probamos algo así. Era helado de camote. No, de zapote negro, ¿no? Pero lo interesante aquí era que sabía mandarina. Entonces sí, como que nos sacamos un poquito de onda, pero estaba muy rico. Tenía una cama como de...
caramelizado, cacahuate caramelizado con pepitas más o menos, y un plátano asado macho con un poquito de crema. En total pues fueron los 5 platillos que incluía el menú de degustación y 2 extra más nuestra jarra de agua de melón. Y aquí la parte interesante del melón es que estaba, digamos, endulzada con caña de azúcar. Entonces eso hacía que el agua de melón se hubiera de una tonalidad distinta a la que conocemos normalmente, y el sabor también estuviera un poco distinto. Algo que se nos olvidó mencionar fue el espacio. La verdad es un lugar muy agradable. Son como los antiguos patios de casas. Se parecen mucho a los de las abuelitas de aquí de Oaxaca, que son patios de tierra con árboles que dan sombra. Entonces tú estás sentado en el patio y las sombras te dan muy bonito en la cara y en los platillos. Entonces puedes jugar también ahí con las sombras, muy bonito. Algo que no hemos platicado y aquí lo vamos a debatir ahorita es en qué lugar lo colocamos. Yo me atrevería a colocarlo en un segundo lugar, ¿no? Quedaría tal vez Danzantes o Alfonsina primero, no sé. 1 y 2. Y ya de ahí, pues los que les decíamos: Cobarde, Casa Oaxaca. Yo creo que si vienen a Oaxaca, les recomendamos muchísimo venir a Alfonsina. Y espero les haya gustado el video.